¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ariel y en el screencast de hoy les voy a estar mostrando cómo utilizar el teclado de Google para traducir de forma simultánea. En donde esto se incluyó la versión 6.1 de lo que sería el teclado de Google, el oficial. Fíjense que acá tenemos el teclado convencional y si por ejemplo lo queremos utilizar como traductor o directamente estar escribiendo en otro idioma, lo que tenemos que hacer es tocar la G clásica y cuando tocamos la G vamos a a ver que aquí abajo tenemos en la línea de configuraciones hay un botoncito que muestra al traductor podemos este, decirles que utilice el, el idioma o sea de una manera o de otra podemos ir seleccionando y aquí poder elegir otro sin ningún tipo de problema fíjense que están todos ahí disponibles les pongo inglés y vamos a escribir en este en este caso bueno elijo el inglés y escribo en español yo no hola estamos no sé ni para qué lo digo, pero obviamente ustedes lo están viendo. Probando. Fíjense cómo lo va cambiando. El teclado de Google. Obviamente lo que está haciendo escribe mal, no importa. Fíjense cómo lo pone ahí directamente y ya quedó, digamos, guardado y, digamos, insertado lo que sería. Ahora, si quisiera eliminar esto y trabajar en el teclado convencional, lo hago directamente. Fíjense que ahí yo puedo escribir sin problema abajo y acá le digo hola. Listo, ahí escribió hola. Y si quiero traducir de vuelta, hago clic acá, le pongo el, el idioma que yo tenga directamente y bueno, puedo poner cualquier cosa. Pero esto no solamente funciona aquí, es decir... Empecemos. En esto lo que vamos a hacer es escribir un documento. Estamos escribiendo en español, pero el documento va a salir en inglés guardado. O sea, si queremos armar una carta, una presentación o lo que fuera en inglés, lo hacemos sin ningún tipo de problemas. Y si, por ejemplo, queremos enviar un mensaje, ¿no? por ejemplo, fíjense, ahí estoy yo. Bueno, me envío a mi celular, a mi otro celular. Le digo, hola, está en español. Fíjense, sale en español. Y si quisiera mandarle a esta persona en inglés, porque obviamente eh, es el idioma que maneja, le digo hola, de vuelta, qué tal? Pongo, hola, ¿qué tal? Fíjense, ahí lo puso. Y cuando envía, envía hola arriba, how are you? Se lo envía. Eh, desde el inglés directamente, ¿no? Eh, Esta es el, la forma que utiliza el teclado, recuerden, hacen clic en lo que sería la G, la G de Google, hacen clic en el idioma y acá tienen el, las opciones diferentes para poder poner cualquier idioma que a ustedes les interese que vaya a salir directamente, ¿no? Y acá introducen el texto, le pueden decir también, si quieren, por ejemplo, si quieren ingresar en inglés, o sea, yo lo que le puse fue detectar el idioma de forma automática, y si le pongo hello, no sé qué hace. Bueno, vuelvo a poner hello porque le estoy diciendo que lo ponga en inglés, ¿no? Pero bueno, esto es un poco la idea de este screencast, es mostrarles cómo funciona el teclado de Google, el nuevo teclado de Google que se actualizó a la versión 6.2, que es esta que tienen acá, en donde pueden tener, además de todo eso, temas para ir personalizando el mismo. Tiene muchas opciones interesantes, corrección ortográfica directamente, sugerencias. Esto creo que ya lo conocen, diccionario offline, esto lo tiene que vaya aprendiendo que vaya sincronizando bueno, esto no lo hice sincronizar las palabras de forma automática ahí le pongo el correo electrónico que quiero que lo sincronice esto es bueno porque cuando me voy pasando determinado equipo va funcionando y va sincronizando todo eso que fui agregando bueno, espero que les haya servido este screencast. Sepan que me pueden seguir en Twitter directamente. Mi nick es arroba Ariel Y bueno, en los canales convencionales me van a encontrar por Ariel Corratelli en todos lados. Pero esto me parece que es una buena opción que tenía que mostrarles. Chao y hasta la próxima.